Eh, voy a, a dar paso, le voy a dar el uso de la palabra eh, a María del Carmen Valderrama Bravo, quien nos expondrá el siguiente tema. Cambios en las propiedades fisicoquímicas, morfológicas y vibracionales de harina de maíz a diferentes condiciones de molienda y secado. Solamente recordarle que cuentan con 15 minutos para hacer su presentación, a poder dar un pequeño espacio para las, para las preguntas. Muchísimas gracias, profesora. Todo suyo el uso de la cámara y el micrófono. Este, bueno pues muy buenas tardes a todos muy buenas tardes eh, pues primero que nada agradecer que hayan aceptado esta propuesta y bueno pues en un congreso que ha ido creciendo y pues ya llevamos casi todos los años hemos participado con ustedes y pues pues realmente me da mucho gusto estar aquí pues el día de hoy vamos a presentarles un trabajo de investigación de hecho ya ya está publicado el trabajo de investigación y pues que hemos realizado aquí con investigadores de la de la misma facultad. Algo muy importante también es que pues parte de esta investigación se ha hecho con apoyo de proyectos tales como PAPIME o Cátedras de Investigación, ¿no? Entonces, bien, bueno, pues nosotros aquí lo que nos ha llevado a toda la investigación que llevamos por varios años, pues que hemos trabajado con el maíz. ¿Por qué? Porque es un cultivo, es el cultivo más importante en México, con una producción anual de 23 millones de toneladas y bueno, representa el 3% de la producción global en el mundo, ¿no? Entonces, eh, mucho del maíz, pues se, se trabaja mucho lo que es el maíz blanco, el maíz, maíces criollos y demás, también ya últimamente han retomado mucho auge debido a todos los beneficios y para re rescatar todo lo que es la tradición cultural, ¿no? ¿Por qué es tan importante la calidad del maíz? Bueno, pues aquí el maíz. Eh, tiene varios factores que pueden afectar sus condiciones de proceso y que por ende esto nos va a dar calidad en los diferentes, en los productos. ¿De qué influye? De la genética, semilla, composición, lo que es el endospermo, el tamaño del grano. El suelo también tiene mucho que ver con respecto a la altitud, latitud, el tipo de riego, fertilizantes, cómo se van a nutrir. Con respecto al medio ambiente pues las condiciones climáticas que se tienen tanto de humedad relativa como temperatura, ¿no? Y algo muy importante en donde hay mucha pérdida es en el manejo post cosecha, ¿no? Entonces, aquí algo, algo muy crucial es el secado del, del maíz, que sí debe de estar para que pueda ser almacenado con humedad máxima del 14%, ¿no? Entonces, y bueno, pues las condiciones en almacenamiento son muy importantes para que si nosotros no tenemos una buena calidad en el maíz, esto va a repercutir en sus productos. Ahora bien, ¿qué productos podemos obtener con el grano de maíz? Bueno, pues te podemos tener diferentes formas de procesamiento. Podemos obtener lo que es la molienda seca, en donde obtenemos algunos grits. Grits son, no son más que pedazos de maíz, pedacitos de maíz, en donde podemos hacer hojuelas, como son los confey, los, algunos cereales para desayuno. Otro de los procesos importantes es la molienda húmeda, en donde obtenemos almidones, almidones modificados, y bueno, de ahí obtenemos jarabes y maltodextrinas. Y algo muy importante que es lo que trabajamos en este, eh, en este proyecto, pues es la nixtamalización, ¿no? En la nixtamalización se involucran varias operaciones unitarias y bueno, pues de aquí podemos obtener masa, tortillas, tlacoyos, pozoles, etcétera Ahora bien, en la producción industrial de harinas nixtamalizadas se basan, sobre todo las pequeñas empresas, se basan en lo que es el proceso tradicional de la nixtamalización. Ya las grandes industrias no manejan tanto el proceso de, de, tradicional porque involucra muchas horas de reposo y esto pues son pérdidas para la empresa. Dentro de las operaciones que se tienen son cocción, reposo, lavado, secado y lo que es la molienda de nixtamal, como ustedes pueden ver aquí en esta tina, aquí tenemos cómo se deja reposando el grano y obtenemos lo que es el agua de lavado que se le llama nejayote y podemos obtener las harinas. Y bueno, algo muy importante aquí. Nosotros, eh, durante el proceso de nixtamalización, dentro de las operaciones, lo que es la molienda, en la molienda en húmeda y el secado de nixtamal, son operaciones cruciales para obtener diferentes eh, condiciones en los productos. Entonces, de ahí, el objetivo de esta investigación fue modificar la distancia de los rodillos de un molino, en este caso es un molino de discos, y el método de secado de nixtamal para evaluar cambios físico-químicos y morfológicos de la harina de, de maíz y reológicos de la masa. Bueno, dentro de la metodología se hicieron pruebas de calidad del maíz. Se pesaron 100 gramos y aquí tenemos una tabla de clasificación. Evaluamos también lo que es el peso hectolítrico. Esto tiene que ver mucho con la calidad de, del maíz, si no viene el maíz seco o viene muy húmedo. Eh, otro punto muy importante es el índice de flotación. Este índice de flotación se van a, se van a seleccionar 100 gramos que se van a dejar en, en, en una solución de nitrato de sodio y los granos que flotan son los granos que se van a contabilizar. Y de aquí entra lo que es una, una clasificación que se da, una clasificación que se da a lo que son los granos. Sí, de, y ahí declasificamos en lo que son granos duros, granos muy duros, intermedios, suaves y muy suaves. Ahora bien, otra cuestión importante, lo que ya decíamos, la humedad del grano, es otra de las pruebas que se tienen que analizar. Ahora bien, aquí nosotros tenemos lo que es el proceso, ¿qué proceso fue el que realizamos, el proceso de nixtamalización? Bueno, pues en el proceso de nixtamalización, básicamente lo que es el maíz, agua y lo que es una solución de hidróxido de calcio al 1%, se lleva a cabo lo que es una cocción. Dentro de esa cocción, aquí, una vez que nosotros determinamos el índice de flotación, evaluamos el tiempo de cocción que se va a dejar. En este caso son 40 minutos, eh, se va a mantener a una temperatura de 90 grados centígrados. Aquí depende de qué. Depende de que no lleguemos a la temperatura de ebullición, porque esto hace que se evapore más rápido el agua. Posteriormente se deja un reposo durante 12 horas y después se hace un decantado aquí en donde se va a separar el Nixtamal del Nejayote. Se realiza lo que es un lavado y se, se, se queda ya limpio el Nixtamal. Aquí es donde nosotros entramos con, un mol, con el molino de discos que les mencionaba y vamos a, a variar la separación de los discos que es 1, 3 y 5 milímetros. Posteriormente se hace el secado, que también aquí variamos estas condiciones. Hicimos un diseño factorial de 3 al cuadrado, 3 distancias de disco y 3 condiciones de secado, 55-65 grados centígrados con convección, en este caso convección forzada, y en el invernadero. Aquí es que es una convección natural. Eh, posteriormente se llevó una molienda seca, las harinas en un molino de martillos. Y bueno, pues obtenemos lo que es la harina. Para obtener lo que es la masa, hidratamos la harina, la llevamos a un proceso de masado y posteriormente pues formamos lo que es nuestra masa. Ahora bien, ¿qué pruebas realizamos aquí? Pues nosotros realizamos lo que es un perfil de pastización de harinas que se hicieron en, en un equipo Anton Park, es un reómetro. En donde se va a preparar una suspensión de almidón al 3%, se va a el, lo que es el, el contenedor, se va a colocar en el equipo y esta eh, esta propela se va a sumergir, va a girar a 950 revoluciones por minuto y bueno va, vamos a tener diferentes etapas que posteriormente las vamos a explicar y vamos a, a formar aquí este ya lo que es como un gel. También hicimos un análisis de microscopía electrónica de barrido en donde se va a preparar la muestra, se le da un baño de nanopartículas de oro y posteriormente se registran y aquí las, las mediciones se hicieron a mil aumentos. Y por último hicimos un análisis de reología de masas en un equipo también jaque en donde lo que hacemos es un análisis dinámico. Aquí lo que hacemos se hace es un o son oscilaciones. Se prepara eh, la masa, la masa se deja. Esta, este equipo, lo que es un dispositivo, eh, se va a comprimir, va a comprimir la masa y va a, van a hacer una especie como de giros. Aquí ustedes pues, pueden observar que hay un exceso de masa, se va a retirar, se deja con, con aceite para que no se reseque la muestra y se hacen las mediciones a 70 pascales. Esto lo que hacemos es un barrido de frecuencias. Ahora aquí tenemos nosotros lo que es ya los resultados. Tenemos la calidad. Nosotros entramos dentro de la norma en el cual menos del 14% debe tener eh, la humedad. El peso hectolítrico, muy buen peso hectolítrico, como mínimo son 74 kilogramos por hectolítrico. El peso de 100 gramos, según nuestra tabla, los 100 granos caen en lo que son granos pequeños. Eh, muchos de los productores no les conviene trabajar con granos pequeños por los rendimientos, sin embargo, nos da buenos rendimientos y bueno, en este, en este estudio, pues eh, obtuvimos, obtuvimos bastantes resultados eh, con, con buenos rendimientos. El índice de flotación que nos dio 17 granos flotantes y en este caso se clasifica como un grano de du de duro y por eso fueron los 40 minutos del tiempo de cocción. Ahora bien, aquí nosotros tenemos lo que es ya nuestro análisis de pastización del almidón. Eh, este análisis, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, tenemos una primera etapa, que es la etapa de calentamiento, en donde nosotros vamos a empezar a correr la suspensión de 50 a 90 grados centígrados, que nosotros le llamamos la primera etapa. Aquí lo que va a hacer es que las moléculas de almidón van a absorber agua y se va a llevar a cabo lo que es el proceso de gelatinización. Los gránulos van a absorber agua, posteriormente llegamos a una etapa, en donde se, la segunda etapa, en donde se mantiene a 90 grados centígrados, y aquí nosotros ya tenemos el gránulo de, de almidón alcanzó su máxima viscosidad y empiezan a romperse los gránulos. Yo siempre les digo, ¿cómo pueden ustedes observar gránulos de almidón, de almidón que están rotos? Como cuando preparan ustedes en grudo, que se quedan como pequeñas escamas, esos ya son gránulos de almidón que están rotos, que están rotos. Entonces, así microscópicamente se observan. Entonces, ahí totalmente ya los gránulos se rompieron y posteriormente tenemos otra etapa, que es la etapa 3, que le llamamos la etapa de enfriamiento, de 90 a 50 grados centígrados. Y aquí, bueno, pues la viscosidad vuelve a subir y lo que tenemos al final es una pasta. Entonces, ¿qué, es lo que, qué, ¿qué parámetros son importantes aquí? Nosotros tenemos eh, la máxima viscosidad, mínima viscosidad, breakdown, que no es otra cosa más que una caída de viscosidad, y la viscosidad, el setback, que también es una diferencia entre la viscosidad final y la mínima viscosidad. Y en esta etapa ocurre lo que es la retrogradación de la amilosa. Ahora, ¿qué ocurre con nuestros resultados? Ustedes pueden observar estas tres primeras curvas. Se obtienen con el método de secado de 65 grados centígrados. Fueron donde se obtuvieron la máxima viscosidad. Ahora bien, las que tienen la mínima viscosidad aquí son las harinas que fueron secadas en lo que es el invernadero. En el invernadero tenemos una situación aquí. Que la temperatura no es constante. La temperatura aproximadamente alcanza máximo 35, 40, dependiendo también. Obviamente, en el día, si hay mucho sol, alcanzamos una temperatura alta, pero ya en la noche va bajando la temperatura. ¿Y esto qué hace? Que el gradiente de temperatura no sea constante. Que finalmente, la evaporación que puede haber tampoco sea constante y en un momento dado, podemos formar una capa que impida. En este caso, a la difusión del agua. Ahora bien, eh, el breakdown, mientras más sea la caída del breakdown, menos estable tenemos lo que es la molécula de almidón. A pesar de que nosotros tenemos que nuestra máxima viscosidad la tuvieron, eh, la temperatura de secado a 65 grados centígrados, también tuvieron eh, mayor breakdown. Con respecto a lo que es el setbound, mientras más altos sea el setbound, más rápida va a ser. La retrogradación que tenemos aquí con nuestras moléculas. ¿sí? Entonces, aquí, bueno, pues podemos decir que, que, que la más baja viscosidad, pues sí, en efecto, se presenta con lo que es las, eh, lo que es las, las harinas que están en el invernadero. Eh, con respecto a la distancia de los del disco, de lo que son los discos, no hubo tanta influencia. Ahora bien, ¿qué pasó en el análisis de microscopía electrónica de barrido? En el inciso A tenemos las tres condiciones en lo que son eh, invernadero, en el inciso B 55 grados centígrados y en el inciso C tenemos 65 grados centígrados. Como ustedes pueden observar, por ejemplo, en la de invernadero a 5 milímetros de separación, esto que ustedes observan son gránulos de almidón. Los gránulos de almidón no se ven hinchados, a diferencia de la de 65 grados centígrados, que podemos obtener gránulos de almidón que están más hinchados e incluso hay más ruptura de los gránulos de almidón. Esto significa que pudiéramos tener una mayor gelatinización a lo que es 65 grados centígrados con respecto a lo que es las temperaturas del invernadero. Entonces, aquí pueden decir, bueno, pues, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la que vamos a elegir? Bueno, hicimos otras pruebas, indudablemente, manejamos otras pruebas, pero también otra prueba que nos ayudó aquí, ya fue con la masa. Bueno, aquí les voy resumiendo qué es en estas pruebas que hacemos. Nosotros tenemos en la primera gráfica que es el inciso A es el módulo elástico y el inciso B es el módulo viscoso. Para que me entiendan mejor, el módulo elástico lo que nos refiere es qué tan sólido se representa el material. O qué tanta rigidez tiene y el módulo viscoso tiende más a ser fluido entonces estas tres primeras curvas que observan más altas son las del invernadero Sí esto que ocurre que nos dio mayor rigidez las masas que tenemos en el invernadero eh, que las que secamos nosotros eh, a 65 y 55 grados centígrados esto significa que estas masas son poco cohesivas, son menos discoelásticas y que nos pueden dar eh, mayor problema para la formación, por ejemplo, de algún producto como lo que es la tortilla. Entonces, indudablemente, eh, al haber secado en el invernadero no es lo más recomendable. Sí hay ahorro de energía, porque obviamente lo dejamos y pues el secado de la temperatura ambiente es lo que nos está haciendo que obtengamos este nuestro nistamal, pero no es lo más correcto. Aquí hicimos con estos resultados se metió a lo que es un modelo de la potencia y obtuvimos dos parámetros, que es el módulo de elástico inicial, este es un exponente que nos dice que el comportamiento en el módulo elástico y el G0 b de 2' y N también tienen que ver con el módulo viscoso. Entonces, aquí nosotros observamos que igual lo que estoy marcando con rojo, los resultados, si ustedes observan, casi es el doble en algunas, si no es que es 70%, de lo que es las masas secadas a 55 grados centígrados y 65 grados centígrados nos dan unas masas más rígidas y la justificación aquí era lo que yo les mencionaba, que es lo que ocurre durante la evaporación, como no nos da un gradiente constante, no hay una velocidad constante de evaporación, puede que se forme una capa que impida que, se, que, que haya una buena, buena difusión hacia el exterior, pero eso también impide que haya una buena absorción de agua cuando se está hidratando lo que es la harina. Estamos bueno, aquí. pues nada más como conclusiones, la máxima viscosidad es afectada por las diferentes condiciones de molienda y secado, y aquí tenemos más gránulos de deaba de hinchados son a menor distancia de los líquidos de los discos y mayor temperatura de secado, y el método de secado modifica significativamente las propiedades discolásticas, presentando principalmente el invernadero que se obtienen masas más rígidas, ¿no? Bueno, esto es parte de la bibliografía y pues nada más quiero cerrar con esto, que somos granos de maíz de una misma mazorca, somos una sola raíz de un mismo campo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesora, por su presentación. Eh, ya estamos en tiempo, sin embargo, sí. me gustaría preguntarle de manera muy rápida si han pensado incluir como variables de estudio la utilización de diferentes tipos de semillas y para este tipo de proceso de eh, nistamalización. Bueno, de hecho, tenemos ya varias publicaciones en donde hemos trabajado diferentes tipos de maíz, ¿sí? De, hemos trabajado híbridos, hemos trabajado cruzas, este, e incluso tenemos investigaciones donde ya hemos trabajado diferentes maíces criollos. Entonces, este, sí, claro que lo hemos estado considerando. Y bueno, algunas ya están publicadas, otras las estamos trabajando, pero pues estamos en camino de esto. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades por su ponencia.